¿Qué tal a todos? Bueno, voy a comenzar con la actividad de hoy. De hecho, esta semana va a ser semana de descarga y pues realmente voy a reducir mucho la intensidad de lo que normalmente hago, ¿ok? Y por eso ahorita voy a empezar con una rutina de abdomen. De hecho, esta rutina es de internet, pero como les he mencionado antes, hay muchas cosas que a veces no les explican. Por eso voy a tratar de tomarme el tiempo explicándoles esos detalles que pues muchas veces no les dicen, ¿ok? Y que son los que van a hacer la diferencia. Mientras yo estoy haciendo la rutina, voy a tratarles de explicarles, ¿ok? Vamos a comenzar. Primer movimiento. Realmente van a ser cuatro movimientos. Eso lo voy a repetir cuatro veces, ¿ok? Del primero van a ser 30 segundos de plancha baja. Aquí yo voy a empezar recostado de esta manera. Empujo el suelo con mis escápulas, pies juntos, contraigo abdomen y glúteos. Aquí ya tengo una buena posición de plancha baja, ¿ok? Recuerden evitar relajar de esta manera. Hay que mantener esta protracción, este empuje. Sentir cómo las escápulas se abren y mi espalda se redondea un poco, ¿okay? Debo de mantener esta tensión todo el tiempo y la tensión de mis glúteos no relajados, piernas bien estiradas y mantengo, ¿okay? Bien, ya terminé, 30 segundos. Ahora viene el crunch, ¿sale? Crunch acostado. Aquí siempre cuiden que la separación de las piernas esté más o menos al ancho del torso, ¿okay? Las piernas que no estén muy estiradas, un poco flexionadas de esta manera, puntas de los pies hacia adelante, ¿sale? Aquí, recuerden, el movimiento se hace con el abdomen, no con la cabeza, no se trata de hacer esto. Enfóquense en esa contracción abdominal. Voy a hacer 15 repeticiones de este movimiento, ¿ok? Aquí, uno, controlado. La espalda baja siempre tiene que estar bien pegada al suelo. Aquí a lo mejor lo que pueden hacer, pueden extender un poco y volver a contraer. Pero en lo personal yo prefiero mantener siempre esa presión hacia el suelo para no perder la contracción abdominal, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿ok? Recuerden, no se trata de jalar su cuerpo con sus brazos, ¿vale? Siguiente movimiento, van a ser escaladores, son 15 repeticiones, pero 15 repeticiones por lado. Así que son 30, ¿ok? Nada más que en esta ocasión van a ser escaladores cruzados. Aquí un error muy común es que las personas siempre doblan los brazos. Traten de mantener los brazos bien estirados. También la altura de su pierna va a influir mucho en realmente, bueno, en lo que es la activación del abdomen, ¿ok? Muchas de las personas solamente hacen esto. Realmente aquí están utilizando mal los flexores de la cadera, ¿sale? También eviten, como les digo, hacer esto. Flexionar brazos, traten de mantener los brazos bien estirados. Aquí van a subir, van a rotar. Yo les recomiendo que traten de llevar su rodilla al brazo contrario, ¿ok? Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando hagan esto, pongan el pie en punta, ¿ok? 11. 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Recuerden, brazos bien estirados. Y manteniendo ese empuje de las escápulas también, ¿ok? No relajarlas, no hacer retracción, hay que mantener esa protracción. Ahora van a hacer crunches con encogimientos. Aquí normalmente las personas lo hacen con las manos apoyadas. Si lo van a hacer así, primero, traten de mantener las piernas completamente bien estiradas, sus pies en punta, ya que eso también va a afectar mucho en la efectividad y la dificultad del ejercicio, ¿ok? Traten de aprovechar la máxima extensión del cuerpo. Ahora las manos cerca del torso, manos por detrás de los glúteos,
Aquí se inclinan un poco, aquí tienen que tener cuidado, no expandir el abdomen, trate de mantener esa contracción todo el tiempo, ¿sale? Las manos solamente son un apoyo, realmente no las necesitan. Piernas juntas, bien estiradas, y aquí subo, 1, extiendo, 2. De hecho, esto se puede hacer sin manos, es un poco más difícil. Si bajan más, es todavía más difícil, ¿ok? Esto ya, este tipo de abdominales yo las hago mucho, ¿ok? Pero lo voy a hacer yo, ahorita, con las manos aquí. Traten también de cuidar que los codos no se vayan hacia los lados, codos siempre hacia atrás. Ya se perdí la cuenta. Hice 10 ahorita porque, les digo, perdí la cuenta por estar explicando. Vamos a comenzar otra vez. Ya terminé primer serie. Vamos a hacer 30 segundos de plancha otra vez. Yo lo voy a hacer todo seguido, no voy a descansar. Aquí mantengo 30 segundos, recuerden, contracción de glúteos, abdomen, eso va a influir mucho. Y también este empuje de las escápulas, ¿ok? Mantener estas escápulas en protracción, que todo el tiempo empuje nuestro cuerpo hacia arriba, ¿ok? Bien, ya terminé. Vamos con el crunch. Recuerden, separación de las piernas, punta de los pies hacia frente. No muevo mi cabeza, trato de hacer el movimiento con mi abdomen, ¿ok? 2. 3. También lo que pueden hacer, poner los brazos de esta manera. Imaginen que quieren agarrar algo en el techo. Los brazos deben de mantener la misma posición, evitar hacer esto. No es hacer esto, no muevan los brazos. Juntas, y aquí subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cadera es importante que no haga esto, que no se suba. Hay que mantener siempre la cadera más o menos en la misma posición, ¿ok? Y volver a pedir la cuenta, creo que hice 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para el que sigue, los encogimientos. Entonces voy a apoyar mis manos. Recuerden, las manos solamente son una pequeña guía. No significa que yo me vaya a ayudar con los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. 15, ¿ok? Vamos a comenzar, tercer serie. Vamos a hacer plancha nuevamente. Aquí me preparo, contraigo glúteos, abdomen y protraigo. Talones bien elevados cuando hagan la plancha. Vamos a hacer los encogimientos. Diga los crunch. Brazos al frente, yo lo voy a hacer así. Y comencemos. Thank you.
listo. Vamos con los escaladores. 30. También la separación de los brazos, que esté al ancho de los del torso, ¿ok? No los abran mucho, si no va a ser más difícil subir la rodilla, ¿ok? Y comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Recuerden, brazos bien estirados. Vamos con los encogimientos de apoyo. 1, 2, 3. Les digo, las manos no se necesitan realmente. 5, 6. Y vamos, última serie. Comencemos. Me preparo. Y mantengamos. Recuerden, la técnica es muy importante. Eso hace mucho la diferencia. Y hay detalles que muchas veces no les explican. Y es la última. Contraigo sus glúteos. En la plancha, recuerden, el codo cae siempre por debajo de la mano. ¿Vale? Vamos con crunch. Vamos, 15. 30. Últimos 30. Comenzamos. 1, 2, 3. 15 encogimientos. 1, 2, 3, 4. Seis. Piernas bien estiradas. 20. Listo. Terminado. No sé cuánto tiempo me llevo a hacerlo todo, pero les digo, yo lo hice todo corrido. Ustedes, cada vez que acaben un set, pueden descansar si quieren un minuto, como ustedes lo sientan, ¿ok? Yo más que nada les quería explicar un poquito de estos movimientos, ¿ok? Por lo que les digo, muchas veces hay detalles que no les explican, y pues trato de darles algo un poquito más completo. A lo mejor alguna que otra cosa se me fue, pero les digo, a veces es difícil como explicar todo en un solo video, ¿ok? Bueno, dejo el video aquí para no hacerlo más largo, ¿ok? Y espero que les sea de ayuda esto, ¿ok? Me despido y nos vemos después. Bye bye a todos.